En el marco del proyecto ERA4TB tenemos dos objetivos principales. El primero es conseguir lograr 6 nuevas moléculas y al menos un par de tratamientos de combinaciones que lleguen a la clínica, que sean seguros y sean eficaces contra cualquier tipo de tuberculosis. El segundo objetivo es que la propia red que ha hecho estos desarrollos en colaboración con socios europeos y americanos, que perdure en el tiempo y pueda servir para el desarrollo de otros tratamientos de resistencia antimicrobiana. Uno de nuestros objetivos es luchar contra la tuberculosis resistente. La tuberculosis resistente aparece cuando los tratamientos que se siguen para tratar una tuberculosis normal, que son normalmente combinaciones de distintos fármacos que hay que tomar durante distintos meses, cuando este tratamiento se interrumpe, por motivos que sea, como pueden ser la carencia de fondos o como puede ser el no seguimiento por parte del enfermo, aparece esta resistencia, y la resistencia quiere decir que los antibióticos que estamos usando ya no pueden combatir contra esa bacteria. Cuando aparece esta superbacteria resistente al tratamiento normal, no queda más remedio que buscar nuevas moléculas que, combinadas con las que ya conocemos, puedan combatir a esta nueva superbacteria. En el desarrollo normal de una nueva molécula para un tratamiento, en la primera fase es la del descubrimiento. Una vez que se descubre, pasa por una fase preclínica, que es en la que verificamos que esa molécula es realmente eficaz en vivo, que es segura y que no tiene efectos secundarios. Luego ya se pasa a la fase clínica. Eso se hace de una en una. Cuando necesitamos una combinación de compuestos para luchar contra la resistencia antimicrobiana, se alarga el proceso. Normalmente, el paso de una molécula por la preclínica suele tardar del orden de 5 años. Si necesitamos y queremos tener combinaciones de 4 moléculas, esto supone 20 años de espera. En este proyecto vamos a intentar trabajar en paralelo, para conseguir que en solo 5 años tengamos las 4 moléculas listas. Esto supone que hemos reducido el tiempo a la cuarta parte y también todos los costes asociados a la cuarta parte. Normalmente asociamos la tuberculosis con una enfermedad en países en desarrollo, en Asia, en África, en Sudamérica, pero el desarrollo de la resistencia antimicrobiana hace que no tengamos medicamentos contra los cuales podamos combatir esa nueva versión de tuberculosis. Este proyecto es un consorcio de 31 instituciones académicas, entre las cuales está el Instituto Pasteur, la Universidad de Uppsala, el CNR italiano, la Universidad de Borstel en Alemania. También están instituciones como la Fundación Bill and Melinda Gates, la TB Alliance, y también hay pequeñas empresas que aportan tecnologías muy específicas, y luego hay 3 grandes multinacionales como son GSK, Evotec y Janssen de la farmacia. También contamos con colaboradores de Estados Unidos que participan en las tareas de investigación, como puede ser Cornell, Colorado State, Johns Hopkins, por ejemplo. Yo creo que hay que destacar que, dado que la coordinación de este proyecto se lleva desde la Comunidad de Madrid, concretamente la Universidad Carlos III de Madrid, y tenemos otros socios muy relevantes, como son una multinacional, GSK, que tiene su sede de investigación aquí en la comunidad, el Servicio Madrileño de Salud, y una PyME consultora experta en proyectos europeos en salud. Todo esto junto forma un polo de atracción, tanto de inversión como de investigación, muy importante en la Comunidad de Madrid.